את לא חייבת לי כלום, גם אם בחרת לעזוב ולקום. לא, לא אמרתי לך שום דבר. לא, לא. לא אמרת לי אף פעם, מה עשיתי לא בסדר, לא בטעם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. את מיופה את הדברים איפור, הופכת כל מילה למגילה סיפור. כאילו לא כועסת אבל די ברור, ציפית ממני שיהיה יותר שבור. אבל הבעיה זו את, נעלמת לי כמו שבאת. לא רצית להיות אחת. בטח את אומרת שהכל היה סתם. ואם את לא חושבת שהכל היה סתם, אז אני חושב גם. אבל את בטח לא תאמרי מילה, כי... Bienvenidos al programa número 13, Bar Mitzvah, como dijera por ahí el analista Uri Werner. ¿Sí? Bienvenidos a este stand, un stand bastante diferente, un stand muy cultural vamos a tener hoy. Les voy a contar por qué, porque hoy vamos a estar recibiendo a un elenco teatral que viene a presentarnos una propuesta de humor, algo diferente para estos momentos donde ya podemos volver a los teatros. También vamos a estar recibiendo en el programa de hoy a una escritora de un libro infantil que está siendo muy exitoso. Vamos a estar recibiendo a Paula Martínez, que va a hablar de su emprendimiento Cuentos para Niños Sami. Y en el programa de hoy estaremos también contactando, como siempre, a nivel internacional. Y hoy lo vamos a hacer con Israel. Vamos a estar conversando con Daniela Beckbright sobre lo que está sucediendo con los uruguayos ex Naguía que bailan en Israel hoy también, y qué pasa con el mundo de los Rikudeyam por nuestra tierra madre, por Eretz Israel. Todo esto y mucho más en este stand que ya está comenzando. Así que ahora vamos a ir directamente al contacto internacional. Antes, por supuesto, agradecerle a la gente de Galano, que siempre se preocupa por nuestra estética, y recordarle a todos ustedes que pueden suscribirse a nuestras redes para comunicarse con nosotros, enviarnos sus mensajes, dar sus opiniones. Háganlo, suscríbanse al canal de Esdrújula TV o ingresen por todas las redes que tienen aquí para poder hacerlo. Nos vamos ya entonces al contacto internacional. Adelante. Llegó el momento del contacto internacional en este programa y hoy lo vamos a hacer con Israel. Estamos en comunicación con Daniela Beckbright, una ex integrante de Naguía acá en Uruguay, morada Rikudim, muchos años morada de la Escuela Integral, quien decidió hacer aliá y allá en Israel desarrolló no solo su carrera, sino también creó su propia familia. Y estamos muy contentos de que haya aceptado estar acá con nosotros. ¿Cómo estás, Daniela, tanto tiempo? Hola, Kike. Muchas gracias por invitarme al programa. Yo bien desde acá, desde mi casa de Rikudim en Israel, Hora Yerushalayim. Elegí un poco este lugar para la entrevista, para poder contarles lo que ha sido mi experiencia con Rikudim en Israel. Bueno, Dani, sabemos que hay muchos ex Naguía que hicieron aliá, mucha comunidad uruguaya por allá y que cada tanto se juntan, hacen Rikudeyam, bailan. ¿Cómo conviven? ¿Cómo se recuerda a los Naguía en Israel? ¿Cómo es esa experiencia de encontrarse, pasarla bien? ¿Qué tenés para contarnos de todo eso? Kike, efectivamente hay muchos ex Naguía en Israel. Vivimos un poco en lugares distintos. La gente que vive en Tel Aviv en general se ha encontrado en las Arkadot de Gadi Bitón, en la universidad, o en algunas otras Arkadot. Además, en los últimos años han llegado un montón de Markidim de otro lado de Sudamérica, de Brasil y Argentina. Entonces los uruguayos también tienden a ir a las Arkadot de ellos, un poco en apoyo. La gente de acá en Jerusalén, nos hemos encontrado en una Arkadá nueva que se llama Comuna. Es una Arkadá para gente joven. Y Denise, Andrew y yo, que estamos en Año Yerushalayim, nos hemos encontrado ahí. Pero una cosa importante de saber es que en Israel hay una división muy clara entre Arkadot y Leakot. En Uruguay, la gente de Naguía siempre bailó también en Leakot y también Arkadá. Acá no, acá son dos mundos muy separados. Yo en mi parte
Desde que estoy en Israel estoy mucho más dedicada al mundo de la coreografía y el Leakot, por eso mi presencia en Hora y en Shalai. Pero hay mucha gente que en general se quedó en el mundo de la Sarkadot. La gente de Tel Aviv que sí siguió bailando en Leakot, bailó en general las Leakot Studenti de Shlomo Maman, Andy Meltal, todos ellos han bailado ahí. Y acá yo en general, desde que estoy acá, he enseñado, no he bailado, he enseñado aquí en Hora Yerushalayim y también en escuelas como enseñaba en Uruguay. ¿Cómo estás viendo tú hoy por hoy lo que está sucediendo con las nuevas generaciones a nivel de Riku de Yam? Han cambiado mucho las músicas, vienen nuevos estilos, vemos que de Israel llegan, no sé, melodías muy contemporáneas, que mezclan palabras en español, en inglés. ¿Qué está pasando con la cultura israelí típica en el hoy, en este siglo XXI? Efectivamente ha habido un cambio en el folclore israelí. Nuevamente voy a dividirlo. En las partes de Arcadá, lo que describiste, Kike, es muy exacto. Las músicas, hay de todo tipo de música, música que junta otros idiomas. También la música israelí hoy en día tiene, en las canciones hay palabras en otros idiomas. Y por eso también los Riku de Yam pasaron a ser también un poco más modernos, más con pasos de hip hop y con pasos de salsa de repente. En el mundo de las Leakot, en el mundo del escenario, la conjunción que se dio más es con la danza moderna, con la danza contemporánea. Si hoy en día ves una leaká de folclore israelí bailar, probablemente bailen con música en hebreo, pero los pasos y el tipo de danza sea un poco más moderna. Y eso se basa además de que Israel hoy en día es un centro de danza contemporánea muy grande. Grupos como Bacheva y Leakata Kibbutzit y la Baleta Israelí son todos grupos de danza contemporánea con reconocimiento mundial que han ido influenciando un poco la formación del folclore. Buenazo todo lo que nos venís contando. Me encanta que, a pesar de que hay una tradición a nivel de la cultura, de la danza, hay un ayornamiento también a la fusión cultural del hoy, ¿no? El hip hop, el trap, todas esas músicas que también, de alguna manera, la danza israelí las va incorporando. Más allá de todo lo cultural, ¿qué nos podés contar de tu vivencia hoy como israelí, pero como israelí uruguaya en este tiempo ya bastantes años? ¿Cuántos hace que estás en Israel? Kike, yo estoy en Israel hace casi 20 años, muchos años. Desde el principio vivo en Jerusalén. En general los uruguayos que estoy rodeada son más mi familia. Yo sigo en contacto con la gente en la IA, sobre todo por WhatsApp, porque viven en otras ciudades. Con Denise y Andrew, que viven acá, me veo un poco más. ¿Cómo se hace para encontrarnos? Como en todos lados, WhatsApp, fijamos, tratamos quién va a este festival, quién está en este show, y así sale un poco encontrarse. Parte del hecho que yo estoy acá hace tanto tiempo, un poco me ha distanciado, pero la tecnología ayuda y junta con la gente que está acá, junta con la gente que está allá, con nuestro grupo de ex bailarines, y te hace sentir que seguís conectado. Creo que una de las cosas más importantes de mi vivencia es que Rikudim siempre fue el ámbito que me abrió la puerta a un nuevo lugar. Cuando hice Aliá, empecé a bailar en Arkadot y así conocí a gente, a maestros, y así llegué a enseñar en escuelas y en Hora. Yo viví unos años en Estados Unidos, también empecé en una Arkadá y ahí me conocí con la directora de un colegio y así llegué a enseñar en la escuela, a hacer un festival. Un poco esa función que tiene el bailar judío de arte con gente. Daniela, espectacular todo lo que nos venís contando. La verdad que nos dedicaste un ratito acá para STAM. Sabemos que está llena de actividades por allá en Israel. Agradecerte y bueno, seguiremos comunicándonos. En STAM siempre hay un lugar para todos los ex Naguía, es así. Es impresionante la cantidad de gente que ya ha pasado por acá, que formaron parte de este grupo, que fue un semillero de la cultura judía acá en Uruguay, que se proyectó al mundo entero. Gracias por estos minutos, este rato, y nos estaremos hablando próximamente. Gracias, Kike, por la entrevista. Y aquí estamos.
Después de este contacto tan lindo con Israel, nosotros vamos a seguir disfrutando de mucho más Stam aquí en Esdrújula TV, por supuesto. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ¿Le parece que alguna vez ha hecho cosas obligado por las circunstancias? Sí, sí, creo que sí. ¿Por ejemplo? El mismo hecho de la candidatura a la presidencia creo que fue un producto de las circunstancias. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con tres carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up más 40. Un show de comedia apto para todo público. Stand Up más 40. Pote, Fer Díaz. Dirección, Ernesto Muniz. Sala Under Movie. Jueves 28 de octubre, 20:30 horas. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy. @mueblesdavinci o al 098-600069. Bueno, volvemos de la tanda y estamos en una entrevista diferente. En este programa dijimos al comienzo que vamos a tener algunas sorpresas. Y esta es una gran sorpresa porque estamos recibiendo a un elenco teatral que comenzó a nivel comunitario, pero hoy está presentando un espectáculo a todo público, en una sala nueva, con una dirección y un respaldo de un nombre muy conocido en este medio, como es el señor Franklin Rodríguez, quien está dirigiendo este espectáculo. Le damos la bienvenida al elenco, que miren cómo se llaman, el GACH. ¿Les suena esta palabra, el GACH? Tanto hemos escuchado hablar del GACH. Bueno, ellos se llaman así porque en realidad ellos son el grupo actoral de comedia y humor. GACH, le damos la bienvenida aquí a Stam. ¿Cómo están? Gracias. Hola, gracias por seguirnos. Vamos a presentarlos en el orden que los vemos por acá. Tenemos a Sammy Artenstein, Nurit Neistathauser y Enrique Goldfett, ¿está bien? Y está faltando Gabriel Strick, que no pudo estar en la nota. Ellos forman parte del elenco, ellos son los actores que están en este espectáculo, del cual ahora vamos a escuchar de qué se trata, vamos a ver algunas imágenes y vamos a ir charlando. ¿Sí? Excelente.
Bueno, cuéntenos. Primero, gracias por la invitación. Por favor, placer. Estamos muy contentos de hacer este espectáculo porque queríamos hacer un espectáculo de humor, dada toda esta situación que se está viviendo, dar una sonrisa al público. Así que esperemos que ellos nos devuelvan con una sonrisa. Bien, lo interesante es que traen una propuesta bastante innovadora en una sala diferente, no muy tradicional, no es una sala típica de teatro, ¿no? Es como un espacio teatral, es diferente. ¿Sí? El lugar nace como un espacio que hay una sala grande que es teatro. Uh-huh. Después hay otro emprendimiento que el dueño Franklin Rodríguez está haciendo, que es una taberna que está en el sector de atrás. Y a su vez, bueno, la sala en realidad sí es un multiespacio. Ahí está. Como que no es solamente meramente un teatro, ¿no? Exactamente. Es como una cosa diferente que surge también en este mundo de la pandemia, ¿no? Como que empezó hace poco. Sí, creo que lo inauguramos nosotros. Impresionante. Y ustedes van a presentar un espectáculo que, por lo que vi, en esta oportunidad tiene solamente dos funciones. Este año dos funciones. Después retomamos el año que viene y además tenemos el proyecto de generar funciones a beneficio. Por ejemplo, a beneficio del Hogar Israelita. Qué bien, que estuvimos acá con ellos hace poco. Sí, y que nosotros cuando hicimos en otra oportunidad una obra que nos dirigió Yoni Kurlender, también la hicimos a beneficio del hogar. O sea, nos gusta hacer a beneficio del hogar. Sí, siempre es bueno hacerse de acá. Y lo que vaya surgiendo, ¿no? Por ahora tenemos en mente así el hogar, pero lo que vaya surgiendo. Me gustaría que me cuenten un poco qué es lo que pasa en esa obra. Se llama Las risas en su sitio. Ese es el título del espectáculo. Que también juega con el nombre del lugar, ¿no? Exacto. Porque el espacio donde ustedes van a hacer la obra es el sitio. Espacio cultural. Bueno, los escucho. Cuéntenme qué pasa ahí, qué sucede en ese escenario. Bueno, es un grupo de actores que se encuentran y justamente a raíz de esta necesidad de superar el momento de pandemia, bueno, proponemos hacer alguna serie de sketch que tienen un vínculo y la idea es divertirnos entre todos y pasar un buen rato. Dejar una cuota de humor, en tiempos de tanta malaria, de tanta cosa dura, exactamente. Y bueno, es la manera que nosotros encontramos, nos divertimos. Es un grupo que nosotros construimos desde hace varios años. Habíamos hecho una pausa en el último par de años. Uh-huh. Y bueno, a través de uno de los compañeros del elenco, surge la posibilidad de encontrarnos y de tener como prestigioso director a Frank. Así que bueno, que ya, tenemos a Franklin de respaldo, es una garantía, ¿no? De que él armó el espectáculo, tenemos algunos textos que son inspirados en Efraín Quillón y después un texto, el del final, lo escribió Franklin para nosotros y otro que es de un amigo muy conocido, el gallego Vidal. Ajá. El principio. Bien. Así que bueno. Pero eso es lo que podemos compartir, porque para eso justamente sí. Queremos invitarlos a que vengan estas dos funciones. Vamos a disfrutar algunas imágenes que vamos a estar viendo ahí. Cuéntenme, ¿qué está pasando ahí, por ejemplo? Bueno, ahí justamente está el grupo de actores tratando de arrancar con esta historia que les estamos presentando en este momento. Uh-huh. Y bueno, tenemos ahí unos desencuentros, proponemos algo, pero tienen que venir a la sala. Exacto. Bueno, está bueno, no se escucha lo que dicen, ¿no? Así queda el suspenso de lo que está pasando. Exactamente. Ahí estamos discutiendo, el grupo de actores discutiendo a ver cómo podemos solucionar para llevar a cabo el espectáculo. ¿Y cómo son las escenas? ¿Siempre están los cuatro arriba del escenario? Van entrando, es variado, o sea, tenemos una presentación de los cuatro, después son siete escenas distintas y en cada una de ellas vamos rotando, nos da tiempo para, según los temas que van apareciendo, vamos actuando y bueno, nos vamos corriendo uno atrás del otro dentro de cada una de las escenas. Bien, bueno, es muy interesante saber que primero que arrancaron desde un grupo teatral comunitario, ¿verdad? Hace un tiempo. Se juntaron ahí se conocieron y después empezaron
a crecer en este mundo del espectáculo. En Urizar la hemos visto profesionalmente. Acá hay gente que ya está actuando hace años. Y bueno, y se juntaron con este objetivo de hacer este espectáculo con todo el amor, ¿no? Uh-huh. Y así pretenden que el público también lo reciba, que es lo que tiene de bueno esto, ¿no? Cuando uno hace arte, para quien lo hace también que lo disfrute. A nosotros lo que nos dicen es, cuando querés hacer un espectáculo de humor, lo fundamental es que vos te diviertas. Sí, sí. Si vos te divertís, si a vos te parece divertido, y nosotros a veces, yo me encuentro en mi casa o en alguna situación acordándome de alguna parte de un ensayo y me río sola. Así que sí nos divierte. Evidentemente que sí. Bueno, vamos a recordarle a la gente entonces cuándo pueden ir a ver el espectáculo Las Risas en su sitio por el grupo actoral de comedia y humor GACH en la sala, el espacio cultural del sitio, que está en Maldonado 1582 y que las funciones son el sábado 30 de octubre a las 21 horas y el domingo 31 a las 19 horas. ¿Sí? Repetimos que son entonces únicas dos. Únicas dos funciones este año. Y además quería, es algo importante, estamos con la sala con aforo para respetar todas las normas vigentes. Y este año ya les digo, dos únicas funciones y el año que viene retomar con todo. Pero bueno, queremos la sala con el aforo llena. Sí, y sí, todo el mundo cuando hace, conminamos. Lo que más quiere es ver la sala. Los invitamos a que se acerquen. Por supuesto. Bueno, es un lindo momento para poder volver al teatro después de tanto tiempo, ¿no? Con este espectáculo, ¿sí? Y con todos los pedos. Pedimos también que estén con tapabocas. Vacunados. Ah, se le va a pedir el certificado. Sí, porque así mejora el aforo. Sí, sin duda. Entonces claro. lo hacemos así. Bueno, esperemos que toda la gente que ve STAM, todos nuestros televidentes que están acá en Uruguay, porque además a STAM lo ven en el exterior. Si algún día este espectáculo se va a ver por streaming, lo van a poder ver por ahí también. Es nuestro proyecto también. Así que va. Hacerlo por streaming. Para los que están acá en Montevideo, para los que están por ahí en Interview y quieren venir a Montevideo, ya saben, el 30, el 31 pueden acercarse al espacio cultural del sitio y disfrutar de Las Risas en su sitio por el elenco GACH que nos visitó hoy acá en STAM. Y apúrense a comprar las entradas porque se agotan. Y nos pueden seguir por Instagram. Tenemos un WhatsApp para la reserva de entradas y después la pueden retirar en el sitio mismo el día de la función. Uh-huh. 099-62-6019 es el WhatsApp. Bien, va a salir ahí el zocalito, lo vamos a poner, así que también pueden hacerlo a través de ahí. Bien, muchísimas gracias por la visita aquí a los estudios de Esdrújula. Muchas gracias por la invitación. Por estar acá junto a nosotros en este stand. Y nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos, por supuesto, con mucho más STAM aquí en Esdrújula TV. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ¿Le parece que alguna vez ha hecho cosas obligado por las circunstancias? Sí, sí, creo que sí. ¿Por ejemplo? El mismo hecho de la candidatura a la presidencia creo que fue un producto de las circunstancias.
Probá una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con tres carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098-600069. Bien, llegamos al momento de la entrevista central en el programa de hoy. Hoy vamos a estar recibiendo a una persona muy joven que es una gran emprendedora y que en este momento está desarrollando un proyecto muy interesante para los niños. Recibimos a Paula Martínez aquí en el Living de STAM. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Quique. Bien, gracias por la invitación. Estoy mirando tu currículum y veo que, bueno, sos comunicadora social, diseñadora web, también tenés un máster en finanzas en la Escuela de Negocios de Madrid. ¿Tuviste viviendo ahí también en España? Sí, viví 2 años. Y todo esto, ¿te agarró pandemia y qué pasó? Y en realidad, bueno, me fui a hacer el máster, viví 2 años. Cuando todavía no había llegado la pandemia, decidí volverme por verano. Iba a regresar en marzo del 2020 y en Madrid, en España en general, ya había empezado la pandemia. La situación no estaba para nada apta como para yo volver, retomar mi trabajo y demás. Y decidí quedarme acá. ¿Y? En realidad, bueno, decidí quedarme acá. Al mes llegó la pandemia a Uruguay y fue una linda oportunidad para empezar este proyecto de los cuentos infantiles, ya que tenía tanto tiempo libre, empecé a dejar volar mi imaginación y empecé a desarrollar personajes, empecé a imaginarme historias, relatos, cómo quería yo formar algo que le llegue a los niños, que sea interesante, que sea sano y demás. Y hoy en día ya es una realidad. Ya veo, tenemos ahí, podés mostrarlo a cámara si querés. Dale. El producto que se llama Los cuentos de Sami. Los cuentos de Sami, ese es el título en realidad de todos los cuentos y cada cuento tiene una misión puntual. Este, por ejemplo, es Una brillante misión, que fue el primero que escribí y realmente trata de una solución que buscan los personajes principales, donde lo que quieren es limpiar la ciudad de un virus que hace que no podamos salir a la escuela, no podamos ver a nuestros familiares, claro, amigos y demás. Entonces se encuentran con unos días de lluvia y con ayuda de un poco de jabón y un poco de brillantina idean un plan para limpiar toda la ciudad y así poder tener la ciudad limpia, digamos, del virus. ¿Y dónde salió el nombre de Sami? En realidad el nombre de Sami surgió porque el personaje principal es un personaje a género. Entonces quería que fuera un nombre que pudiera ser tanto como Samuel, como Samantha. Y originalmente, en realidad, el nombre fue por eso. Quería un nombre que no me identificara con ningún género puntual. Bien. Muy alineada también a lo que soy en la educación, ¿no? La diversidad, la apertura. Sí, exacto. De hecho, la redacción en todas las frases que tienen a Sami como protagonista no aclara nunca si es mujer o hombre, está siempre escrito como genérico. Uh-huh. Y en la lectura ni siquiera es que te das cuenta, es muy sutil. Es algo que le quise dar ese toque yo personal, que si no me lo preguntás puntualmente, claro, no te das cuenta. Bien. Es interesante, bueno, yo te tuve de alumna cuando daba arte e identidad, arte y judaísmo en la escuela integral. Tenía ya tus habilidades para el dibujo, para el arte, pero es interesante ver toda esta formación que vos tenés que la llevás a libros de cuentos infantiles, ¿no? Como que sorprende. Y hacer un cuento infantil no es nada fácil, además, ¿no? Exacto. En realidad, mi imaginación vuela. Tengo muchas más ideas que todavía no las pude poner en un papel. Tengo que encontrar mis momentos de concentración y poder decir, ok, esto va a ser una buena idea, tiene como la idea redondita como para plasmarlo en un papel y después que las ilustraciones lo acompañen. Pero siempre me gustó todo lo que tenía que ver con los niños como principal foco. Siempre uh-huh. me gustó en general tanto ser líder, ser madrija de Honey Him chiquitos. Exacto. Siempre estuve inclinada para hacia ellos. Y otra carrera no podía empezar a estudiar, ya era demasiado. Y realmente encontré una forma de acercarme a ellos desde la parte lúdica. Sí, hiciste como la fusión. Exacto, eso fue lo que me motivó. Ahí va un poco a la zona nueva, ¿no? Que me gusta siempre ir hacia ese lado, más con la gente más reciente, que la dejó la nueva no hace tanto. Bueno,
¿no? 10 años. 10 años no es tanto. Exacto. ¿Cuánto te dio la formación de TNUA en tu vida, no? Muchísimo. La verdad que para mí, mi kutsá, yo fui al Dror, a Bonim Dror, y mi kutsá es mi familia, son mis hermanos. Obviamente nació todo cuando estábamos de Shnat, ahí fue cuando se forjaron los lazos más fuertes, y hasta el día de hoy tenemos esa misma relación intensa de unión. Y bueno, obviamente estar en una TNUA con gente de diferentes edades, de diferentes contextos, buscando todos un fin común, que es pasarla bien, que es educar, que es traer más Hanijim todos los sábados. O sea, te va formando y te hace como ser empático con diferentes realidades, diferentes edades, tenés diferentes roles, sos muy chico y sin darte cuenta tenés una gran responsabilidad. Exacto. La verdad que sí, o sea... Es una gran empresa la TNUA llevada por gente joven, ¿no? Exacto. Por decirlo así. Exactamente. Es como si fuera un trabajo que perfectamente podrías ponerlo en tu currículum y tenés cierta cantidad de años de experiencia y de la buena. Viste que además, de alguna manera, hoy que hablamos del mundo del emprendedurismo, ¿no? Digo, es un gran emprendimiento. Todos son emprendedores en la TNUA. Exacto. Desde el más chico al más grande, porque sí. Todos tienen un rol para sacar adelante, un objetivo. Totalmente. Tenés plazos de entrega, tenés responsabilidades. La verdad que sí. Es espectacular, sobre todo en las TNUOT más chiquitas, donde tenés un rol que abarca más tafkidim. ¿Sentís entonces que todo ese pasaje que tuviste como madrijá, que te acercaste a los niños, te llevó también un poco a este producto? Yo creo que sí. Capaz que es algo también innato en mí, porque me pasa que tengo afinidad con chicos desde antes de haber sido madrijá, pero sin duda eso me ayudó muchísimo, muchísimo. ¿Qué más has hecho así... En tu vida, vinculada a tu profesión, a tus estudios? ¿A nivel artístico? ¿A nivel artístico o no? ¿Otros trabajos y cosas? Mira, empecé trabajando cuando terminé la Facultad de Comunicación. Estaba trabajando en Pedido Ya. Uh-huh. Ahí estuve trabajando casi 2 años. Estaba en el área primero de administración y después de recursos humanos, que no existía ese área, la abrimos. Entonces trabajábamos en todo lo que era comunicación interna con los empleados, que era un desafío bastante grande. Pedido Ya en ese momento ya tenía oficinas en Argentina, en Chile, en Brasil. Entonces teníamos un equipo bastante heterogéneo, que tener a todos comunicados, diferentes idiomas, horarios y demás. Así que eso fue una linda primera experiencia laboral. Sí, amarte que abrir la cabeza a lo global, ¿no? Exacto. Salir de, estás acá, pero no estás acá, estás en el mundo. Exactamente, tal cual. Después de Pedido Ya, trabajé en finanzas, que por eso fue que terminé estudiando el máster que estudié. Me fui a la parte de inversiones bursátiles. Encontré un lindo desafío, muchas cosas por aprender. Me gustaba mucho todo ese mundo. Estaba estudiando en paralelo diseño web en las noches. Me daba cuenta que lo hacía más como un taller que como un fin en sí mismo, como para desarrollarme profesionalmente. Terminé la carrera y cuando terminé la carrera me vi en una situación en la que no tenía formación económica, digamos, y necesitaba tener, para seguir en el mundo financiero o empresarial, necesitaba tener esa formación y fue que apliqué al máster. Apliqué a diferentes másters, la escuela de negocio en la que terminé, que es, como bien dijiste, la EAE Business School. En realidad tomaron como parte de mi formación toda mi experiencia laboral en el mundo bursátil, que tenía ya más de 3 años, y me fui a Madrid a hacer el máster. Fue una experiencia bárbara. Otro mundo. Otro mundo. La verdad que fui muy feliz esos meses. ¿Tuviste vínculo con la comunidad judía en Madrid? Muy poco, muy poco. Me pasaba que era la única judía de todos mis círculos. Entonces tenía que explicar todo, los hagim y, bueno, y demás, costumbres. Porque hay comunidad judía y hay bastante gente judía joven, uruguaya, viviendo en Madrid también. Sí, exacto. Antes de irme, justo una... Curiosamente, encontré un restaurante kasher cerquita de mi casa. ¿Ya? Sí, curioso. Pasé y saludé y yo ya me estaba volviendo a Uruguay. Pero no recuerdo el nombre ni la calle, o sea, quedaba en el barrio Chamberí, que era donde yo vivía puntualmente, y nada. Estamos, la verdad, que muy felices del reencuentro. Para mí es un gran reencuentro contigo también, de verte en el aula a verte ya profesional, desarrollada, con un proyecto emprendedor espectacular. Y hay mucho más para seguir charlando. Así que los invito a todos a quedarse ahí, a ir a la pausa. Y así, rapidísimo, volvemos con más TAM acá en Esdrújula TV para seguir charlando con Paula y lo que es todo este emprendimiento. ¿Y dónde pueden conseguir los libros? Ahora, después de la pausa, se los contamos.
Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ¿Le parece que alguna vez ha hecho cosas obligado por las circunstancias? Sí, sí, creo que sí. ¿Por ejemplo? El mismo hecho de la candidatura a la presidencia creo que fue un producto de las circunstancias. Probá una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con tres carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy. @ Muebles Da Vinci o al 098-600069. Bueno, volvimos de la pausa y ahora sí seguimos charlando con Paula. Paula, la gente deberá querer saber dónde se pueden conseguir los cuentos de Sami, ¿eh? Buenísimo, les cuento. Uno de los lugares donde lo pueden encontrar es en la página web. Y otro de los lugares es tienda física acá en Montevideo, en la tienda Oclo, que es una óptica, les hablo a cámara, que es una óptica que está en Luis de la Torre, esquina Escocería. Y el otro local es Mis Petates, en la sucursal Solo de Carrasco, en Cámbara. Ajá. Bien. ¿Y cómo viene la demanda de los libros de Sami? La verdad que me ha sorprendido, porque lo hice como un proyecto tímido, que no sabía si iba a tener buena llegada. Imprimí un tiraje bastante conservador, pero para mí era importante y voy vendiendo a muy buen ritmo. Lo arranqué a vender la primera semana de agosto y la verdad que me está sorprendiendo para bien, por suerte. Qué bueno que haya este tipo de proyectos, qué bueno que haya gente emprendedora. ¿Vos qué mensaje le darías a la gente joven que quiere empezar algo? La verdad, el mensaje que les daría es que se larguen y no esperen a que esté perfecto, porque si no nunca lo van a poder hacer. O sea, lo tienen que hacer, que encontrar un impulso, tienen que encontrar una motivación personal, un apoyo, lo que sea que los motive para largarse a la piscina. Eso con lo que tienen. Tirarse al agua y nadar. Tirarse al agua y nadar. A mí me pasa, exacto, que una vez que tuve los cuentos en mano me sentí mucho más orgullosa de mi proyecto que cuando estaba tras bambalinas en mi computadora o entre mis familiares y nada más. Uh-huh. Y la verdad que estoy muy contenta con el resultado. Bien. Bueno, viste que la tele tiene sus tiempos bastante complejos. Tendríamos que ir ya como cerrando esta nota. No, cerrando no le voy a permitir que sea. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Permiso. ¿Lo conoce, señor? Ahora ya me voy a presentar, no pregunte. Porque él aparece así. Se presentan acá. Sí, pero mete. Ay, no, pero quedé un poco. Permítame que. Esto es. Ahora sí estamos todos. ¿Qué está sucediendo todos, acá? Es todos a la altura. Me gusta porque estamos medio hoy en composé. Estamos combinados, sí. Estamos en composé. Sí. Uri Werner, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Uri Werner, analista de comunidades, mi psicólogo no.
Mi abogado me recomendó que no diga psicólogo. Yo siempre me trabo en esta parte porque me pongo nervioso. Se pone nervioso, tiene miedo que le sea una carta documento. Yo no sé, porque no tiene, nadie tiene mi dirección tampoco. Así que un poco tranquilo. Quiero felicitarlo a usted, primero, bien, porque gracias. Lo veo muy bien, muy elegante. Muchas gracias. Una hermosa nota, con mucho dinamismo. Muchas y gracias. Quiero felicitarlo a usted también. ¿La puedo terminar? Sí, por supuesto. Quiero felicitarte también por dos cosas. Primero, porque cuando llegó la pandemia, lo que pasó todo el mundo es que se puso como loco y salió a comprar papel higiénico. Es lo primero que pasó. Y ese es un gran ejemplo, porque lo que realmente hizo fue ver esto como una oportunidad. Y tomar y pasar algo a papel lindo, que puede pasar un mensaje hermoso. Y quiero felicitarlo también por otra cosa, que es haber sobrevivido a semejante docente. que si logrado esto, porque seguramente bloqueó esa parte de su cerebro para que poder salir adelante. Me parece que es muy, hay que reconocerlo. Que usted no lo quiera reconocer, ya es problema suyo, eso lo analizaremos después. Lo analizaré con usted en otro momento. Terapia de diván. En otro momento, con mucho gusto, diván, puede ser un café, yo no tengo problema, yo hago terapia en cualquier lado. Y que tengo una consulta. Primero nos dijo en la página web, donde, ¿cómo dijo mis petates? Y dijo la página web es loscuentosdesami.com. Bien. Qué atento que está acá. ¿Vio? Está muy atento. Porque usted piensa que muchas yo estoy gracias. Acá y me aparezco y no presto atención, pero presto atención. Sobre todo a la gente cuando habla. A usted no. No, yo sé que a usted no. Le presto poca atención. Y son cuatro, pero es como que capítulos. En realidad son cuatro cuentos que tienen de protagonistas siempre los mismos personajes. Y son diferentes misiones que ellos hacen. Los podés leer a destiempo, o uno o el otro, no importa. Lo que quiero armar es una colección. Claro, es como tener una primera temporada con, por ahora, cuatro episodios. Cuatro episodios. Hay que esperar que vengan los demás. Exacto. Bien, bien, me gusta. Me gustan sus asociaciones. Y lo que pasa es que, a ver, psicólogo no, analista. Analista. No, porque tengo, a veces tengo mis lapsus también. Tengo esas cosas. Y también quiero felicitarlo porque son cosas lindas para los niños. Sin duda. En nuestra época. En la etapa veo un pariente parecido. Sí, una época supe ser el elefantito también. Después, un día vamos a compartir una foto de esos momentos. Un video, si hay. No, mejor video no, porque ver los movimientos es mucho más vergonzoso. No. Pero quiero, porque de nuestra infancia, yo le voy a hablar un poco más de mí y de su época también. Sí, época. Nos criaron con cosas que eran muy raras, por ejemplo, las canciones infantiles eran muy raras en nuestra época. Eran complicadas. Por ejemplo, hay una que canta: duérmete, niño, duérmete ya, que viene el cuco y te comerá. Hermoso. No sé, con la información que me acaba de dar, vos querés que yo me duerma. Por eso usted tiene tantos clientes. Claro, si viene Cuco. Después esas canciones. Lo espero despierto. Sí. Y después estaba. Sardina cerró los maderos de San Juan. ¿Conoce? No. Hay una parte que dice: piden queso, le dan hueso y le cortan el pescuezo. Hermosa imagen. Sí, le decía, por favor, mamá, no me cantes más esta canción. ¿Eso y el himno de Francia? No, sí, sí, le mezclamos Elí, también, que es la canción más triste del mundo, le mezclas con Elí, hace llorar a Fernando Cabrera. No hay chance. Y después también, no sé, por ejemplo, María Elena Walsh. Sí. Decía, no me tires con cuchillo. Tírame con tenedor, y vos decís, María Elena Walsh, no me tires con nada, ¿no? O sea, somos dos personas adultas, yo soy analista, vos sos escritor y cantante. Si tenemos algún problema, lo charlamos, ¿no? Y además, no sé, si vas a elegir entre los cubiertos, tírame con la cuchara. O sea, son tres. La que tiene la menos más inofensiva. La que tiene menos punta, me tirá. Y esto es un dato que yo quiero tirar ahora, pero también me da un poquito de miedo. Porque María Elena Walsh también cantaba: la naranja se pasea de la sal al comedor. Sí. Es decir, toda drogada, María Elena Walsh. O sea, o vive en un barco o está drogada porque ve pasar naranja de un lado para el otro. Y yo qué sé. Y yo, por ejemplo, en Chile con los temblores. Claro, yo, por ejemplo, vivo en un buen ambiente y mi naranja va del living al baño. Es lo que le tocó en suerte a la naranja. No hay muchas cosas. Es horrible la infancia. Los juegos infantiles son horribles. Tremendo. Los análisis de uno. Los juegos, pero nos pauta la primera infancia. Es lo primero que nos marca en la vida. Si fuiste manejada y trabajaste como educadora, sabés que la primera infancia nos marca para siempre. Sí, por algo los misioneros querían a los niños en los primeros 5 años de su vida. Y está, después no los querían más. No sé, pero dice que ahí era como que les podían... Inculcar. Vamos a hablar más bajito porque se nos ríe el camarógrafo. Sí. Dice, está, cumpliste 5 años, hacete hombre, botija, vaya para allá. Hacé lo que puedes, allá aprendiste todo. Es como el primer viaje en hombre de chiquito. Yo pregunto, Paula, después de esto tenés para escribir otros cuentos. Sí, no, los míos no tienen nada que ver con todas las anécdotas que acabas de contar. Por eso, yo creo así que me quedo tranquila. En mi infancia no existían esos cuentos. Los cuentos eran todos horribles. Venía una caperucita roja que se la comía la abuela a un lobo. Después venía ella y el lobo le mentía. Después venía un leñador, abría el medio al lobo que se había comido a las otras dos y la saca. Es un asco.
Y vio que los cuentos infantiles son todos un poco... Hay todo un análisis de colegas suyos justamente. Claro, pero yo no quiero hacer este... No quiero tampoco... Hay derechos de autor y cosas claro, que no me quiero meter. Pero hablan de temas de abuso, hay de todo, es una locura, es una locura. Tenés a Batman y Robin cuando nosotros veíamos chicos que se tiraban por un... Hacían el baile del caño. De avanzada, ojo, ¿eh? Era de avanzada. Porque sí, era visionario para esa época, dos muchachos viviendo juntos que se tiraban y aparecían con otra ropa abajo que nunca se habían cambiado. Y bueno, capaz que en el medio pasó algo. Que está bien, ya nos iban preparando para este mundo de diversidad y justo con Sammy hay que hablar de todo esto. Está perfecto. De no andar encasillando. Como ata las ideas. No, pero tengo años, aunque no lo crea, tengo años de estudio y análisis de la comunidad. Obvio, y nadie la comunidad. Lo duda eso. Estábamos hablando de los juegos infantiles. Y con esto creo que capaz que... los juegos infantiles eran trampas mortales. Tenías la jaula de los monos, un montón de fierro, y si llegás hasta arriba y te caes, te partís la espalda. Sí, no hay chance. Hermoso. Y si zafás del fierro y estás en Uruguay y te caes al piso, es peor, porque el piso de los juegos infantiles nunca es pasto. No, siempre son piedras. Siempre son piedras. Es concreto, pedregullo, eso mismo. Para que te raspes. Es para que estás en Uruguay y tenés que. Es para que sufra, porque es Uruguay. Y culpa. Imagínate un gan así, con toda la culpa del pueblo judío, más en Uruguay. Es como que es un trauma eterno. Y aparte había juegos que hacían bullying. Yo, usted me conoce hace tiempo. Sí, usted ahora estoy más o menos. Estoy más o menos en forma. Antes estaba en otra forma, mucho más amplia, digamos. Tenía una banda de por ancha. Algo le daban los roles que le daban. Claro, por algo hacía el infantito las obras de teatro, no era porque era un cualunque de 25 kilos. Y en la escuela había juegos que obviamente que me marcaron y me hacían ruido. Uh-huh. Y me hacían bullying también. Había un juego en el patio de la escuela que era subir por un lado, pasar por el medio de un tanque y bajar por el otro lado. Exacto. Dos semanas adentro del tanque terminé estando. O sea, después me mantecaron, pude salir, no hay problema. Y después había otro que nunca lo entendí. Había otro juego en el patio de la escuela que nunca lo entendí. ¿Cuál? Se llama sube y baja. Ok, siempre te quedabas abajo. Desconozco lo que es estar arriba. O sea, y volaban algunos. Claro, para mí se llamaba catapulta en realidad. Claro. Compañerito que subía, compañerita. Sí, la venía con estos niños que pasaban. Yo no había. En vez de pagar camioneta algunos padres. Sí, no me digas. Hablaban con mi mamá y le decían, potecito, porque. Bueno, Potecito era otro, es verdad. Pero sí. Uri Bernercito. Sí. Potecito es otro alter ego que uno tiene. Sí, hoy está fatal. Hoy estoy gravísimo. ¿Podrás, venía, ¿no? Mi mamá decía, ¿podrás mandar a Facundo a la casa hoy? Y yo, ¿cómo? Con el sube y baja. Marcha. Y yo iba corriendo el sube y baja, más o menos así. Apuntando. Espectacular. Y ahí iba Facundo a la casa. Tremendo. Una fortuna hizo mi madre. ¿Te das cuenta de todo lo que podés hacer para redactar nuevos cuentos? ¿Sabes? Estoy a las órdenes. Si preciso un personaje, estoy... Estaba pensando en poner un analista justo. Perfecto, estoy. Está. Analista, psicólogo, no. Por eso dije analista. No puedo. El productor está como loco. Está bailando el productor. Ya no tenemos que ir. Sí, mirá, entonces voy a hacer esto. Te vas así, pero. Me mando por acá. Uri, no va a cerrar conmigo el programa. Bueno, está bien. Por favor. Ahí, ojo las piernas. Uy, qué bien que ando de marcha atrás. Espectacular lo suyo. Ando bien de marcha atrás. Bueno, vamos a agradecerle a Paula la presencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que este proyecto es precioso. Esperemos que la gente apoye, vayan a los lugares que Paula les dijo, vean la dirección que aparece ahí en Zócalo, llámenla, escríbanle. Y si tienen ideas de alguna otra cosa que les gustaría que escriba, y capaz que ella se inspira. Lógico. ¿Sí? Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Estuvo buenísimo. Y pasaste bueno, bien. Pasé muy bien. Bueno, a pesar de usted. A pesar de mí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hay. Ese conductor. Sí, como dice, vengo todos los días con la esperanza de que aparezca algo nuevo. Sí, y no, pero no, estoy acá. ¿Qué vamos a hacer? Conductor designado, como dice usted. 13 programas. Increíble. Vamos, 13 programas. Usted no, nadie lo puede creer. Bar Mitzvah hicimos. Hicimos Bar Mitzvah con Pablo. Ahora nos van a tirar caramelo. Ahora se rompe todo. Bueno, nosotros les decimos hasta la semana que viene con más Stan, por supuesto, acá en Edrújula TV. Chao. Ay, nunca me da para girar. מעשיתי לא בסדר, לא בטעם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. בטח את אומרת שהכל היה סתם. את אומרת שהכל היה סתם. את מייפה את הדברים.